Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 14. 1810. ¿Qué quiere el cura? Segunda parte. Todos estaban ahogados por la tensión que hacía sentir la guerra. En el mismo silencio, Allende revisaba los documentos sin hacer más comentarios que pequeñas acotaciones de poca importancia. El plan era preciso. Las posturas del grupo estaban incluidas con claridad. Aquellos papeles decían lo que debían decir. Faltaba hacerlo. Tarde, como casi siempre, el cura llegó pretextando cualquier cosa. Su entrada fue ruidosa y firme, repartiendo bendiciones con desgano. Sin quitarse la capa, recorrió el salón con su habitual celeridad y se acomodó en la silla de la esquina junto al anfitrión, todavía con el resuello entrecortado. «Empecemos», dijo, «que la revolución no espera». Venía encendido, cargado de una energía descomunal que le hacía brillar la calva desierta. Aún en esos momentos parecía ser capaz de flotar en el ambiente, alejándose de los dolores mundanos. Venía con él dos indios recelosos, que no se alejaron de su lado ni un instante, como si buscaran protegerlo de sus propios amigos. Parecía provenir de las tribus del norte, quizás seris, porque eran más altos que los naturales de la zona y tenían el rostro más cuadrado. Eran realmente la única señal de miedo que mostraba. Tras asegurarse que la servidumbre ya se hubiera retirado, Allende leyó en voz alta lentamente el contenido del escrito preparado, dando pequeños respiros para que Hidalgo pudiera hacer algún comentario, pero el párroco de Dolores prefirió cuchichear con los vecinos, mostrando un desinterés que le pareció grosero. No habló hasta que el capitán terminó la lectura. El esfuerzo en la redacción es rescatable, pero me parece que las palabras son planas, no invitan a la acción, dijo sin recato ni decencia. Epigmenio sintió la agresión de modo personal. El clérigo había aprovechado el momento para mostrar su desagrado por el tendero. «Creo que hacen una buena descripción de nuestros deseos y nuestras acciones futuras», intercedió el militar. La paciencia de Hidalgo no estaba, sin embargo, en su mejor momento. «Puede ser, pero ¿usted cree que con eso logrará que la gente se lance a la guerra? ¿Alguien se dejará matar por frases tímidas?» «Don Miguel, yo pienso que el mensaje...» Intentó defenderse con el rostro encendido que, inmediatamente y para su pesar, lo ponía en desventaja en una discusión. «No se preocupe», lo hirió con esa ironía que manejaba con elegancia. «No es culpa suya, mi amigo. Hace usted su mejor esfuerzo. Pero se necesita más que eso para provocar un levantamiento. Hay que hablarle a los ciudadanos, pero también hay que dirigirse a los indios, a esa chusma que puede ser la diferencia y que no entienden mensajes tan perfumados. Han elegido el lenguaje incorrecto». Lo dijo frente a todos, exhibiéndolo ante sus amigos, ante sus clientes. Hidalgo pisaba fuerte, sin vigilar las flores que aplastaban el caminar, sin abandonar el tono coloquial, casi afectuoso, pero mostrándolo aún más estúpido, indigno del encargo que le había hecho de redactar el plan y las consignas dirigidas a la población. Había revisado cada palabra, cada frase para que ahora, sin el menor recato, el cura se mofara de sus intenciones. «Los militares obedecen, capitán, pero los civiles deben ser convencidos, también los indios, especialmente ellos. Debemos apelar a su fe, al amor por su tierra y por sus hijos, rascar en las lesiones causadas por los encomenderos, los invasores, los gachupines, inclusive recordarles a sus dioses de antes, todo sirve. Hay que seducirlos, solo así la gente muere por gusto». Nadie dijo nada. El sacerdote tomó los papeles y los revisó nuevamente, susurrando algo en francés o en un idioma desconocido para los demás. «Nos falta Robespierre en estas frases». Se levantó. Parecía recordar algo mientras agitaba los papeles, como si estuviera espantando algún espíritu maligno. Finalmente se los entregó a Allende, como si se tratara de basura. «Guárdelos, capitán. Esperemos a ver qué se me ocurre en estos días. Lo importante hoy es la falta de estrategia militar y la escasez de municiones, los pocos pertrechos y la limitación en los dineros. Hay que ponerle atención a lo fundamental. Esto no será una procesión, pero puede convertirse en un viacrucis, solo con chistar».
Los invito a preocuparnos por eso y dejar las discusiones para otra ocasión. La guerra se ganará o se perderá en los campos y se triunfará solo con inteligencia, pero parece que de esa estamos escasos para enfrentar a los ejércitos reales. La estructura bélica está ausente, volteó a verlos sin verlos, y para debilitar a la milicia virreinal requerimos dinero. Que me perdone Dios, pero hace falta muchos reales para comprar voluntades. Es la hora de los sacrificios y apelo al que cada uno de nosotros deberá hacer. Se trata de un proyecto de alta envergadura, una epopeya. La tarde bufaba queriendo entrar por la ventana cargada de sudores, agotando los pocos sonidos desperdigados en el salón. Hidalgo era, en ese momento, el dueño de las conciencias. Veré si puedo obtener algunos recursos adicionales en los próximos días que visitaré Valladolid. Espero que ustedes puedan hacer algo similar. En medio de la tarde ensombrecida, la escasa luz de los candiles poco ayudaba para crear un ambiente menos grave. Nadie había, siquiera, tocado los buñuelos azucarados y el chocolate que humeaba espumoso en dos grandes jarras al centro de la mesa. Nuestra producción de armamento está aumentando, rebatió finalmente Epigmenio, haciendo esfuerzos por no explotar. El cura de Dolores lo contempló con cierto fastidio. Eso quisiera yo, mi amigo, pero las batallas están, Dios mediante, a un suspiro de distancia. La guerra se nos viene encima y no acepta promesas ni buenas intenciones. De pronto cambió drásticamente el tema. ¿Alguien podrá obsequiar un poco de agua a este sediento cura? Mientras algunos asistentes nerviosos se apresuraban a obtener un vaso, Hidalgo continuó. Usted haga su mejor esfuerzo en la fabricación, que yo me encargaré del resto. Por el momento necesito más balas, no más ideas. Por cierto, se dice por ahí que ya se fijó la fecha del levantamiento para el 1 de octubre. ¿Alguien sabe algo? Es la propuesta que surgió en San Juan de los Lagos, contestó Allende. ¡Ah! Alzó la voz enojada. Ahora nuestros amigos de San Juan son los que deciden. Es una propuesta. Tal vez esa era la real molestia del sacerdote, supuso González. Le estaban hurtando el liderazgo. ¿No vendrá la propuesta de sus amigos de México, amigo Epigmenio? El tono coloquial no fue capaz de ocultar la ironía, la puya disfrazada. Eso era, el cura estaba celoso. No tengo más amigos que los que se reúnen frente a esta mesa. Me refiero a los perfumados que lo apoyan a la distancia. ¿Lo espiaba Hidalgo? ¿Los visitantes de semanas atrás eran enviados por él para medir su lealtad? Entonces recordó que no había dicho nada de aquel incidente a Allende, quien estaba ligeramente desconcertado. Por aquí pasa mucha gente, y varios comentan sobre la intranquilidad, pero yo no soy traidor ni comparto las discusiones con nadie. ¿Tiene alguna acusación en mi contra, don Miguel? En la capital no pasa nada, porque les ganan los miedos, no se confunda, dijo rehuyendo la confrontación, pero dejando una estela de daño. Creo que sus amigos ilustres nos quieren usar de carroña para los leones. Cuidado con los comerciantes. Se asoman, pero no se arriesgan. Yo soy comerciante. Bien por usted, Epigmenio. Siempre dispuesto a mostrar que en el reino de Dios hay excepciones. Esa noche, antes de partir, Hidalgo había dejado en evidencia que sería él quien asumiría las decisiones. Adiós a las determinaciones en equipo. Cuando se fue, con sus indios vigilándole la espalda, lanzó una breve bendición desde la puerta, pero no se despidió de González. ¿Y ahora?, dijo su hermano extrañado, cuando partieron los últimos visitantes. ¿Ya no te quiere el cura? Suspiró fastidiado como si no le importara. Nunca me ha querido, y el desamor es mutuo. Pero tiene gran personalidad, eso será bueno si hay batallas. El problema es que ha dejado de ser nuestra guerra. Hoy se trata de su guerra. ¿Y no es la misma? No lo sé, habrá que preguntarle. Bueno, él será bueno para la guerra que sea. Estaba perdido en dolores inexplicables. No solo se trataba de su prestigio, era su imagen, su amor al movimiento. Habían desnudado su falta de capacidad discursiva, la inapropiada exposición de las ideas del grupo, sus ineficiencias en la manufactura y su posible relación con los llegados de la capital. Era la primera víctima de una conflagración que aún no iniciaba. Ahora sí necesito vivir algo que no sea para niños. Caminaron hasta un expendio de curados que, aunque se encontraba cerrado,
abrió una pequeña ventana tras la cual emergieron dos enormes vasos de pulque. «Pues tendrás que cuidarte la espalda», comentó su hermano. El cura es rencoroso. El corazón empezó a arderle con la bebida. Se venía la vorágine de una rebelión y no confiaba en el conducto del carro. Pero era el enviado de Dios, si es que Dios no se había equivocado en la selección. El primer vaso se convirtió en otro y en otro, atarantándole la voluntad y agrandando los rencores. Es veleidoso, aunque sea atractivo para las masas, y no hay enemigo más peligroso que aquel a quien no puedes odiar. La luna se asomó tres veces entre jirones de nubes. Si no querían dormir en la calle como cualquier vago, era indispensable, aunque fuera dando traspiés, iniciar el regreso. Así lo hicieron, lenta y dificultosamente. Trataré de hablar con el capitán próximamente para darle mi opinión. ¿Sabes qué día regresa? 16 o 17 de septiembre. Todavía hay tiempo.